tardes, amigos de Peruanos Emprendedores. Hoy martes, como ya saben, hemos cambiado de local. Ahora estamos en unas instalaciones muchísimo más cómodas de lo que teníamos. A unas cuadras nada más nos hemos mudado. Y el día de ayer pues hemos tenido entrevistas grabadas, ya que no pudimos salir en vivo por ese motivo. Pero hoy martes empezamos ya la semana y por supuesto, tenemos que empezar con una dama. Así que vamos a darle la bienvenida. Ella es Susan Becerra de AINI. ¿Cómo estás, Susan? Gracias, Julisa. Encantada, en realidad. Muchas gracias por la invitación a ti y a nuestros amigos de Onda Digital por esta oportunidad. Cuéntanos, Susan, ¿qué es AINI? Mira, AINI nace a través de una iniciativa personal y una filosofía de vida. Iniciativa personal porque yo durante muchos años, desde adolescente, hice lo que es voluntariado y participación en proyectos sociales. En lo que es tanto en hospitales, asentamientos, trabajo mucho con niños, con adulto mayor. Y filosofía de vida porque yo considero que nosotros no podemos estar de forma individual, ser nuestro día a día en forma individual. Tenemos que permanecer aquí de manera conjunta, vivimos en comunidad. Claro que entonces, sí. A raíz de eso, y paralelamente con mi trabajo, yo soy abogada, estuve asesorando muchos años como parte de mi trabajo a una ONG que hacía proyectos educativos maravillosos, y pude ver que muchas ONGs, sobre todo las pequeñas, las que recién están saliendo, tienen mucho impedimento de poder concretar sus proyectos. Se sienten a veces solas. Les falta un poco de experiencia en poder acceder a financiamientos, en poder trabajar un proyecto un poco con un campo de acción más grande. Y también que no tenían, carecían de lo que es asesoría en gestión, asesoría legal. Se concentraban mucho en su campo de acción y no tenían este soporte que lo necesitamos todo tipo de organizaciones, la gestión, claro, la administración y la asesoría legal. Entonces, a raíz de eso, surgió esta idea de qué puedo hacer, de nuevo, que carecemos aquí las asociaciones o las ONGs que trabajan. Y quise hacer AINI, que es una red de ONGs, en las que la idea es unir asociaciones sin fines de lucro, que tengan como finalidad atender diferentes necesidades de la sociedad, y que puedan trabajar en conjunto para potenciar sus habilidades, sus experiencias, sus oportunidades de ayuda a través de la integración de su experiencia, de sus colaboradores y el enfoque de sus proyectos en participación conjunta, ¿no? Como sabes, AINI viene, es una palabra en quechua que significa ayuda mutua, trabajo en conjunto, ¿no? Realmente bastante interesante la labor que piensas realizar. Para empezar, ¿es complicado organizar una ONG? En realidad, organizar internamente, no. Lo que es a veces dificultoso es ir a la acción, ir al campo. El tema del financiamiento, como yo siempre le digo a mis ONGs, a mí es lo que menos me preocupa, ¿no? A veces surge como primera preocupación, pero yo creo que si tienes un buen proyecto, bien estructurado, bien enfocado, que se pueda presentar y entender a la persona a la cual tú vas a acceder, tanto tu población beneficiaria como tu soporte de financiamiento, el proyecto definitivamente va a ser eficiente y sostenible. Entonces, la organización interna, empezar una ONG, no necesariamente. Yo creo que no, por lo menos es lo que he visto a lo largo de los últimos años. Pero sí creo que al momento de que ellas ya empiezan a accionar, ahí empiezan con las trabas, a tocar puertas y quizás no le entiendan, y quizás no solamente es aquí al público al cual ellas están presentando, sino también ellas cómo los presentan. Es por eso que ahí viene la asesoría de nosotros, para poder presentar de manera más eficiente sus proyectos, ¿no? Okay. Me dices que es una organización que lo que intenta es juntar, ¿no? Uh-huh. diversas ONG, sí. ¿De todo tipo de rubro o de rubros específicos? No, en realidad de todo. Tenemos ONGs que involucran a niños, adolescentes, adulto mayor, medio ambiente. La idea es atender las necesidades en global, ¿no? Tanto económicas, sociales y medio ambiente, que es lo que se conoce en realidad como el triángulo de la sostenibilidad, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Que es el planeta,
está conformado por personas, medio ambiente y recursos. Ese es el triángulo de la sostenibilidad. Entonces, nosotros somos como un emprendimiento social, claro. Lo que se conoce como un emprendimiento social. ¿Y cuánto tiempo ya tiene AINI? AINI, en realidad, estamos recién, surge a partir del 2016. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo porque, como te digo, esto fue una iniciativa personal. Yo no tenía mucha llegada, no conocía personas concretamente de otras ONGs. Y lo que hice fue, en realidad, tocar puertas. Eso es lo que hice, seguir un poco mi intuición, confiar efectivamente en mi proyecto. Y fui conociendo a ONGs a través de este tiempo que ha pasado, de gente maravillosa y que se ha unido y que está confiando en AINI. En realidad, en este cortísimo tiempo, ya tenemos 5 ONGs, 3 aliados estratégicos, porque también trabajamos en la mano de empresas que tengan como finalidad llevar a cabo su actividad económica en forma sostenible, y profesionales también que forman parte de AINI, ¿no?, de forma voluntaria, ¿no?, para poder llevar a cabo la organización. Si bien es cierto, las ONG lo que se encarga es de apoyar, ¿no?, sin fines de lucro, pero también sabemos que ha habido tantos mal manejos en cuanto a las ONG, que de cierto modo a veces cuando uno habla de una ONG piensa más bien todo lo contrario. Ah, no, las ONG son lucran, ¿no?, le gusta lucrar, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa imagen ante la sociedad, que ya en realidad a una ONG no la ve tanto como una organización sin fin de lucro, ¿no? Es correcto, en realidad lo demuestras con tu propio trabajo. Y esa es parte de lo que yo he buscado al momento de elegir a una ONG, ¿no? Las ONGs que forman parte de AINI son ONGs con mucha experiencia, pero que realmente tienen como misión ayudar a la persona. Definitivamente se necesita un soporte económico para eso, porque si no el proyecto no se puede llevar a cabo. Pero todo lo que se recopila va en beneficio del propio proyecto, y el remanente que queda, bueno, será inyectado en los próximos proyectos que puedan venir. Esa es la idea. Y que un tema de transparencia, como le digo yo a las personas que forman parte de la organización, acá tiene que haber transparencia, trabajo en equipo y que el trabajo se vea. Y tiene que haber una participación de parte de la población beneficiaria. Eso creo que hace que la imagen que tú puedas mostrar a frente a quienes te puedas presentar va a cambiar. Porque se genera una confianza. Nosotros es como si trabajáramos con la esperanza de las personas. Y eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí. Entonces hay que demostrar que realmente lo queremos hacer. ¿Y cómo lo demostramos? Con el trabajo. Con el trabajo constante y con la participación también de ellos. Porque el trabajo no solamente viene de AINI. El trabajo viene de AINI, el 50% y el 50% de la población con la cual vamos. Así es. Claro. ¿Y qué beneficios obtendrían las ONG al juntarse, no? Ok. Primero, al momento de trabajar en conjunto y equipo, hay un intercambio de sinergias. Hay diferentes ONGs que han venido obteniendo experiencia en lo que es, por ejemplo, saber ante qué organización presentarse para obtener un financiamiento. Otras de ellas han podido tener experiencia en lo que es presentación de sus proyectos ante instituciones públicas, por ejemplo. Otras a través de cómo trabajar en equipo, cómo manejar a sus colaboradores. Entonces hay este intercambio de sinergias, eso es uno, eso es internamente. Intercambio de sus experiencias, sus sinergias. Otro de sus colaboradores, poder decir, ok, mi colaborador puede ser parte de tu proyecto también. Y tercero, la presentación en bloque. Ya no solamente es la ONGA, digamos, sino trabaja con otra de manera conjunta, y lo que hace que es el financiamiento sea más grande. Y ellas, al trabajar de esa manera, también van incrementando la experiencia que tienen. Eso es entre ellas, ese es el beneficio que tienen entre ellas, y que al momento que ya ejecutan los proyectos se van a dar cuenta. Los otros beneficios al pertenecer, digamos, a la organización, es lo que yo te decía, que es este tema de las asesorías y la gestión, ¿no?, que es completamente gratis. Sí. Tú me dices que esto es un proyecto personal. Sí. ¿Por qué conllevas tú hacer esto, este tipo de red social? Una red social. ¿Cuál fue tu idea, en realidad, para iniciar esto, esta organización? Sí. La idea definitivamente es el trabajar por el otro, ¿no? Suena muy filosófico, pero es real, ¿no? Yo creo dos cosas. Uno, que hacer el bien siempre va a ser rentable, hacer el bien siempre va a multiplicar, y que nosotros no estamos acá, creo yo, de paso.
creo yo que nosotros estamos acá para dejar a otros o a los que vienen, que yo siempre digo, algo que ellos puedan disfrutar, o un país mejor o un lugar mejor donde puedan estar. Entonces, esa es mi filosofía. Y a raíz de eso surge, y es en realidad la motivación que tengo, porque el camino no es fácil, créeme, ¿no? Y te demanda mucho tiempo, te demanda cambiar también la mentalidad de muchas personas, pero es entusiasmo, y es la motivación que tengo, en la seguridad que los proyectos son completamente eficientes en realidad. Genial. Susan, vamos a ver unas imágenes. Ahí está. Sí, esa es la bienvenida a la última ONG, que es Movimiento Peruanos sin Agua, en Isabel Cruz, que da la posibilidad de dar acceso del recurso tan importante como es el agua a poblaciones que no la tienen, a través de la neblina. Es un proyecto muy interesante, muy aliado a estrategias que tenemos como el OIAC y las otras ONGs. En realidad, sí, yo estoy muy satisfecha y agradecida con la confianza que están depositando en la organización todas las ONGs. ¿Con cuántas ONGs ahorita estás contando? Con 5. ¿De qué rubros? De niños, que es Camino de Amor, que es una concesión de una gran amiga que es Ana Cecilia Jara, que le agradezco muchísimo la confianza. De ahí tenemos de Medio Ambiente, que es We Can Be Heroes, que está a cargo de Fiorella Herrera. Tenemos a Casa de la Familia, que es una organización de psicólogas que tienen muchísimos años de experiencia, como Moraima Gómez. Tenemos a Movimientos Peruanos sin Agua, está Cantaya también, que es una organización de adolescentes, que desde un inicio, y les agradezco mucho, han depositado confianza también en nosotros, ¿no? Vamos 5 y vamos a ser más, estoy segura. Más o menos, ¿cuántas ONG tú quieres agrupar? Sí, definitivamente no pueden ser muchas, como les digo, porque hemos tenido el llamado de algunas otras ONGs, no solamente de Lima, sino también de otras ciudades del Perú. Y en realidad yo estaba pensando en 7. Yo creo que con 7 podemos trabajar bien, pero si hay alguna otra que quiere formar parte, digamos hasta un número de 10 máximo, porque no podemos tampoco concentrarnos en muchas, porque si no, no podría yo ayudarlas a potenciar lo que quiero que las ONGs puedan obtener, ¿no? Claro, ¿y qué requisito para ti debería de tener una ONG para que ingrese a esta organización? Primero, tener como misión y como finalidad el cambio que deseen en la sociedad, sea en el rubro, en el campo de acción en el que están, niños, adolescentes, medio ambiente, adulto mayor, en el que estén. Que sus colaboradores entiendan esta finalidad que tienen, que sepan enmarcarlo en diferentes circunstancias que se le presenten, ¿no? Que tengan esa finalidad por medio. Segundo, que tengan la disposición y la apertura de poder participar con otras, que es lo que mucho pasa. A veces una quiere trabajar sola y no entienden el beneficio del trabajo en conjunto. Entonces, que entiendan realmente lo que significa la participación en conjunto y participación en bloque y en equipo, el trabajo en equipo. Y 3, que se dejen ayudar en realidad, ¿no? Que entiendan de que nadie tiene la verdad absoluta, que todos vamos aprendiendo día a día. Y esos son los 3 requisitos principales que yo les digo que deben de tener, ¿no? Esos son los 3 requisitos principales que tiene que tener una agrupación. Me imagino que son de rubros diversos. Por ejemplo, no vas a tener en la misma organización 2 ONG que se encarguen de niños. No, sí, porque en realidad no sería, ¿no?, lo factible. No. En realidad tenemos cada una ya especializada en lo que vendría a ser, digamos, la vida de una persona, ¿no? Niño, adolescente, adulto mayor, ¿no? Y siempre el medio ambiente está presente. Mujeres también. Estoy tratando de encontrar, en realidad, una organización, una ONG especialista en lo que es mujeres, porque tengo en mente iniciar un proyecto de empoderamiento a la mujer, pero de poblaciones vulnerables, ¿no? Y, digamos, esa es la nueva ONG que estoy buscando para que integre ahí, sí. ¿Esa es una ONG que estás ahorita moviendo? Estoy viendo, sí, hay algunas que nos han llamado, que son buenísimas, con personas maravillosas, pero quiero ver cuál puede encuadrar mejor, ¿no? ¿Tú las vas escogiendo o ellas te escogen a ti? De las dos formas. Al inicio, definitivamente yo, como te digo, les toqué las puertas y accedieron y entendieron el proyecto y sobre todo el beneficio. Y ahora nos están llamando nosotros, lo cual a mí me encanta, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando te llaman, no sé, 3 organizaciones
del mismo rubro y están todo correcto en lo que tú pides, sí, en los tres requisitos principales que pides, ¿cómo darías tú al escoger una, no, de esas tres que han venido? Es análisis, es conversación, es empatía, es lo que hay en realidad cuando tú empiezas una alianza, ¿no? Es objetivos comunes, es una misma visión, ¿no? Una misma proyección, es la idea, y que se integren con las demás. Definitivamente todo es formal a través de una firma de convenios que tenemos de incorporación de cada una de las ONGs o de los aliados estratégicos también, donde plasmamos los compromisos no solamente de ellas, sino también de nosotros, ¿no? Eso sí. Ah, okay. Si bien es cierto, sabemos que las ONG bueno, ganan en el sentido para hacer el apoyo de grandes empresas, pero también hay empresas pequeñas que también podrían sumarse a este apoyo, ¿verdad? Ah, por supuesto, como te digo, tenemos estos aliados estratégicos, que ya tenemos tres. La última es Arrebol Perú, que es una empresa que se dedica o que impulsa todo lo que es saneamiento seco. Tenemos a la empresa Energenio Perú, que es lo que ve el tema del ahorro del agua. Tenemos a Eloy Art, que es un diseñador excelente en el rubro y que tiene esta filosofía también de impulsar el desarrollo social, ¿no? Entonces, a empresas también pequeñas que definitivamente quieran acceder a la organización, claro que sí, pueden participar como aliados estratégicos. Claro que sí, porque ya nos siguen muchos emprendedores que tienen, bueno, diversas empresas, y siempre sería bueno también darle a conocer que también tienen un beneficio estas empresas cuando apoyan. ¿Cuál es el beneficio? En realidad hay varios beneficios. Hay un beneficio, digamos, desde el punto de vista legal, un beneficio tributario, porque hay un tema de deducción de impuesto a la renta. Pero más allá de estos temas legales, como yo le digo, que también se lo explicamos a la organización, hay un tema de que ellos no pueden, por lo menos es la filosofía de nosotros, llevar a cabo su actividad económica sin considerar alguna necesidad que pueda haber en la población. Una empresa, creo yo, no puede llevar a cabo el desarrollo de su proyecto sin, por ejemplo, tener en cuenta el cumplimiento de beneficios laborales, sin tener en cuenta los beneficios que puede hacer a su comunidad, sin tener en cuenta los beneficios que puede hacer al medio ambiente. Porque si no lo hace, esa inobservancia en algún momento le puede llegar a perjudicar el desarrollo de su propia actividad económica. Entonces, los beneficios son varios. Desde el punto de vista legal, que yo sé que es uno de los primeros, claro, que motiva a las empresas, y está muy bien, porque las empresas, claro, hacen su actividad económica para poder ganar una utilidad, una rentabilidad, y eso es perfecto, para eso se forma, para eso se constituye. Pero también pueden llevar a cabo su actividad económica sin dejar de lado el tema de acceder a ayudar a alguna necesidad que puedan tener la sociedad. Por supuesto que sí. Y eso va a hacer que su actividad sea muchísimo más productiva. Bueno, esa sería la idea, ¿no? De que las empresas, sí, se vean más que nada el lado emocional, el lado sentimental y el lado de ayudar al prójimo, ¿no? Pero bueno, sabemos que no todo se rige así, ¿no? Nos gustaría que el Perú fuera así. Bueno, César, ha sido un gustazo tenerte con nosotros, sí, realmente. Te doy las cámaras de Onda Digital para que des tus números, tus redes sociales. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo buscamos a Aini? Los invitamos a entrar, tenemos una página en Facebook como Aini Red de Asociaciones. Pueden conocer un poco más de la organización ahí. Están los correos de la organización también, que es redaini@outlook.com. Para acceder a todas las dudas que tengan y en realidad invitarlos a algunas ONGs que puedan tener alguna sensibilidad conforme a los objetivos que hemos explicado y empresas también que puedan tocar la puerta, nosotros somos encantados. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Yulisa. Ahí también están apareciendo los números de teléfono en pantalla, así que ya saben, si quieren hacer una ayuda social a todas las empresas que nos siguen, qué mejor que hacerlo a través de las ONG que realmente apoyan, ¿no?, a diversas comunidades. Y no todos son malos, así que hay que saber buscar, y qué mejor que ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con la siguiente entrevista.